Bienvenidos a la sesión número 7 de este método de aprendizaje. Esta semana ha sido muy intensa. Hemos tenido la visita de Tino Soriano, que venía a hacer un reportaje en Torrevieja. Estuvimos departiendo con él. Hemos estado en el concurso de fotografía de la Diputación, Miradas a la Arquitectura, cuyo fallo ya se ha producido, pero todavía no se puede desvelar. Lo que se puede desvelar es que el ganador de una de las categorías está aquí. Está presente. El nivel ha sido muy elevado y los autores han presentado 72 obras muy elaboradas, muy trabajadas, y se nota que se está cociendo pues, muchas cosas, ¿no? con el tema de la fotografía, alrededor de la fotografía. Se nota que las preocupaciones de los autores van creciendo con respecto a la composición, con respecto... Es una madurez así generalizada la que se observa en el sector. Inaugura nuestro compañero José Luis Villascusa en San Javier una exposición de fotografía de autor sobre el Mar Menor, y tenemos la oportunidad de verla hasta el 31 de marzo en el Museo Municipal de San Javier. Y me gustaría que algunos se acercaran a verla, si podéis, porque plasma la evolución de un autor que está comprometido con su entorno, que ama los paisajes que le rodean y que está aplicando la fotografía como herramienta de divulgación y de conservación. Y me parece muy interesante cómo ha madurado José Luis y cómo está plasmando su propio mundo, su propia visión de la fotografía aplicada en los paisajes que le rodean. Y tenemos aquí presente también a Javier Sánchez Moral, nuestro webmaster y blogger del SOS, que ha venido desde Madrid con su esposa a presenciar una sesión en vivo y en directo. Él está llevando, bueno, él creó Unidos por la Fotografía, lo que es el foro, la web, la gran movida. Y bueno, nos hemos puesto un poco al día de lo que ha pasado esta semana. Estamos preparando una exposición para Sonimac Photo, y un pequeño equipo de fotógrafos, hemos alquilado una gran nave de 800 metros cuadrados que se llama el Estudio de la Luz, y allí es donde vamos a preparar los grandes montajes para estas sesiones. Es decir, allí es donde vamos a realizar muchas de las sesiones que vamos a traer aquí, con estos vídeos que estáis viendo y con estas preparaciones que estáis viendo, bueno, para que empecemos a pensar un poquito más en grande y un poquito en producciones que se salen un poco de lo normal. Y hoy el tema, uno de los temas que nos trae el método, porque son dos temas los que vamos a abordar hoy. El primero es estabilidad, el uso de trípodes y rótulas en fotografía, que es una cuestión que tiene gran importancia. Viendo cómo trabaja un autor, cómo estabiliza su equipo, qué tipo de fotografía hace, podemos saber mucho sobre lo que le gusta, sobre cómo entiende la fotografía, sobre cómo plasma sus visiones. Para empezar, el mundo de los trípodes es, bueno, ya lo veis en la foto, es apabullante. El que tiene que comprarse un trípode nuevo y no sabe muy bien por dónde empezar, se ve muy impresionado por la cantidad de marcas, modelos, accesorios que hay para los trípodes, y muchas veces va a aprender equivocándose, porque no se va a dejar aconsejar bien, no va a entender bien si la fotografía va a ser una prioridad o no. Hay muchas personas que le gusta la montaña, pongo un ejemplo. Y para ir a la montaña, pues le gusta ir cuanto más ligero es mejor, sobre todo en las cuestas arriba. Entonces, a veces se dejan llevar por los trípodes muy livianos, y cuando las condiciones atmosféricas no son adecuadas, cuando hay un poco de viento, o cuando quieres hacer una foto dentro de un arroyo, y el arroyo tiene cierta cantidad de agua, pues nos damos cuenta que el trípode nos va a dejar tirados. Entonces, es importante acertar a la primera porque nos ahorra dinero. Casi siempre el momento del disparo, el momento de captar la fotografía, es cuando más concentrado y más consciente es el fotógrafo de lo que está haciendo. Entonces, la forma de sujetar la cámara, la forma de estabilizarse uno, abriendo un poco las piernas, aguantando a veces incluso la respiración, es lo que marca las diferencias en los resultados, en muchas ocasiones. Cuando estamos haciendo una foto a infinito, a luz de día, nos va a dar un poco igual, porque las velocidades van a ser seguras. Un sujeto que está en infinito, mucho hay que mover la cámara para que se plasme ese movimiento, es más difícil que salga mal.
Cuando trabajamos cerca de una persona, cuando trabajamos cerca de un objeto, ampliando mucho esa imagen, es cuando sí se pueden transmitir todas esas vibraciones y van a ser muy visibles. Hay una recomendación muy genérica en la fotografía que es una velocidad que se supone que es segura, que es uno partido por la focal de trabajo. De forma que si tenemos un 100 milímetros a un cienavo de segundo, se supone que la foto va a salir bien. Pero esta fórmula no tiene en cuenta a qué distancia estamos del sujeto, qué grado de ampliación estamos captando con la cámara. No es lo mismo disparar a un cienavo de segundo con un macro a una mosca que con un 24 milímetros a un paisaje. O con un 100 milímetros a un paisaje infinito. ¿Por qué? Porque las cosas que están muy cerca, amplifican mucho mi vibración. Se mueve mucho más distancia la cámara en una ampliación muy grande de una mosca que en algo que está infinito, donde la vibración apenas se va a notar, apenas se va a transmitir. Así que esto me parece que es muy optimista, muy optimista esta recomendación. Tanto más cuanto que el uso del trípode puede ser beneficioso para otras cosas. Por ejemplo, para ralentizarnos cuando hace falta ralentizarse y prestar más atención a la composición. El trípode va a marcar un antes y un después en nuestro tipo de fotografía. Casi siempre es así. Nos hace más reflexivos, nos hace menos impulsivos. El estar mirando el mismo encuadre durante unos segundos hace que podamos introducir pequeñas mejoras en él. Somos más conscientes de que hay una piedrecita que casi no veíamos ahí, pero está. Entonces, o le damos entrada o le damos salida, y todos esos pequeños detalles marcan una gran diferencia, a la hora de un autor que esforzado en la composición. Casi siempre, cuando me falta luz, cuando estoy en el interior y no puedo utilizar trípode por algún motivo y me falta luz, lo primero que intentaré, como hemos hablado muchas veces, es abrir diafragma, salvo que la función estética no me lo permita, que quiera mucha profundidad de campo, y entonces recurriré al ISO. Lo último a lo que recurro es ISO, el valor ISO, porque el valor ISO supone que estoy amplificando la señal de la cámara, que tiene una cantidad de ruido inherente en ella, y estoy amplificando ese ruido también. Así que casi siempre lo último que toco es el ISO y casi siempre hasta una limitación. Cuando uno conoce su cámara, pues sabe que a partir de ISO 800 o a partir de ISO 1200, el ruido que aparece pues no le gusta o le gusta muy por encima de esos valores. Entonces ya es una función muy de autor, muy personal, elegir cómo solvento esa carencia de velocidad de obturación que me hace falta. Es en este tipo de fotografías, esto es un detalle, pues será aproximadamente 1 o 2, mitad de tamaño real. Pues claro, estas fotos yo no recomiendo que se hagan a pulso, salvo que estés trabajando con flashes que priorizan sobre la luz ambiente y como hablábamos, si prioriza sobre la luz ambiente, es la duración del destello del flash la que equivale a la velocidad de obturación. Entonces sí, si son los flashes los que están aportando toda la luz a este sujeto, podría tirar a mano, porque aunque tira un 250 de segundo, si los flashes estuvieran apagados, saldría la foto negra, toda la foto, toda la luz viene de los flashes, y aun disparando a plena potencia sería el equivalente a 1000avo de segundo. La foto aparecería estática. Bueno, pues en esos momentos donde voy a hacer la foto, es cuando, como comentábamos antes, me voy a hacer muy consciente de la estabilidad que tengo. Si estoy estable, si estoy encima de una barca que se mueve, si estoy en una avioneta, si me puedo apoyar en una pared, si puedo pegar la cámara contra una columna. Una serie de recursos que utiliza el fotógrafo. Otro caso puede ser la foto a ras de suelo. De repente he encontrado unas setas bastante altas y quiero fotografiar desde abajo de un punto de vista inusual, con un angular muy potente. Pues en esos momentos seguramente no tenga un trípode de suelo. Me tendré que apañar pues, con una rebeca debajo, apoyando bien la cámara, mirando como pueda. Pues es aquí cuando esas pequeñas diferencias, ese fotógrafo que sí que sabe mirar en el entorno y saber cómo solucionar esa situación, hace posible que te lleves la foto a casa y que esté bien. En el interior de un vehículo, cuando utilizamos el vehículo como hide para recorrer más terreno buscando fauna, muchas veces disparamos desde la ventanilla. Disparamos desde la ventanilla y aquí es cuando pues, todavía más hay que extremar las precauciones. Primero con el motor del coche que está vibrando continuamente. Eso hace que cualquier foto a un 60avo, un 30avo de segundo sea inviable, salga movida. También cualquier persona que esté dentro del coche y se mueva, o nosotros mismos, si nos estamos disparando e intentando hacer algo, esa foto no va a salir. Todo lo que se mueve dentro del coche afecta el movimiento a la fotografía. Sin embargo, en el caso de una avioneta, es al contrario. Mientras que en el coche busco el apoyo, apago y no me muevo, la avioneta no puedo hacer esto. Puedo hacerlo, pero voy a acabar muy mal. Porque algunas no arrancan otra vez. Esto ya lo hemos comprobado. Entonces, cuando vas con el motor encendido, es mala idea apoyarte. Toda la transmisión del vehículo, del movimiento del vehículo, todas las vibraciones van directas a la cámara si te apoyas.
En este caso, la mejor idea es que el cuerpo, nosotros compensemos los movimientos de la avioneta, como si fuéramos un estabilizador. De forma que si gira bruscamente hacia la izquierda, nosotros compensaremos hacia la derecha, e iremos haciendo pues, como si fuéramos un balancín. Ahí veis un soporte de ventanilla que no es muy eficaz. Lo veis puesto sobre un 70-200. A partir de aquí, ese soporte ya no sujeta con firmeza las ópticas. De hecho, aquí, claro, si estás dentro del coche, ya os digo, ni respirar. Cualquier movimiento que hagas tú o que haga algún ocupante del vehículo va a afectar a esa fotografía. Entonces, o estamos en velocidades muy altas o se va a notar. Esas pinzas vienen muy bien pues, para sujetar unos prismáticos, para hacer alguna foto pues, casual con un telecorto desde la ventanilla. Si tuviéramos un 400 milímetros, es incluso más aconsejable quitar esta pinza y apoyarnos directamente sobre la ventana, bajando el cristal, que hacer la foto así. Y luego en la avioneta, pues ya os he contado un poco la idea. Esta es un poco pequeñita. Uno se preocupa de cómo van a cerrar eso con ese hombre ahí metido. Pues sí, cierra, pero malamente. Buscamos mucho pues, qué tipo de avioneta es. No es que vibre más o menos, sino que son más o menos cómodas. Una Cessna de cuatro plazas no es como un Bambino de estos. En el Bambino caben determinadas personas con determinados volúmenes. En una Cessna de cuatro plazas incluso puedes llevarte la mochila con el equipo detrás. Y sobre todo es que la ventanilla se abre hacia arriba y la comodidad es mucho mayor. En un Bambino es una cuerda la que te limita la apertura de la cabina y cabe justo un objetivo de 77 milímetros de diámetro frontal. Cabe justo por el orificio, o sea que es muy incómodo porque o lo tienes justo a la foto o no puedes rectificar el movimiento. Estos son los factores que más afectan a que una foto tomada ya con trípode, es decir, ya hemos bajado los vehículos, estamos ya a pie de campo para hacer una foto. Estos son los factores que pueden afectar a que incluso con un trípode la foto salga movida. La estabilidad del conjunto trípode cámara. El trípode, si lo metemos en el agua del mar, si lo metemos en el río, si hace viento, si no está bien estabilizado, aun con el trípode va a salir mal la fotografía. Las condiciones ambientales, si el sustrato está inestable, si es un lodo y el trípode se va hundiendo lentamente, que no lo aprecias pero se está moviendo, pues al final el resultado de la fotografía no va a parecer estática. La combinación entre la focal que utilicemos y el tamaño final del sujeto en el encuadre, también no es lo mismo, como os decía, fotografiar una mosca que fotografiar un paisaje. En un paisaje, en una mosca, una pequeña vibración se aprecia. Está recorriendo varios milímetros en el encuadre. En un paisaje, una pequeña vibración con la distancia no se aprecia. Y claro, la velocidad de obturación, que es la que hace que precise levantar el espejo. El levantamiento del espejo, hasta hace unos años, nadie sabía lo que era. Los fotógrafos paisajistas, todos íbamos al campo y un día nos explicaron que las cámaras de alta gama tienen un botoncito ahí que levantan el espejo. ¿Y esto para qué es? Pues porque a veces trepida, ¿no? Pero si uso trípode. No, pero es que con trípode y todo la imagen puede resultar trepidada. Así que yo lo que recomiendo es que compremos un trípode con cierto peso. El peso del trípode es importante. No podemos tener un trípode que casi no pese. Porque el día que haga viento, el día que necesite lastrarlo con mucho peso, puede ser que las patas no resistan. El trípode, para el fotógrafo que puede permitírselo, para el fotógrafo que hace pues, ciertas caminatas pero que no son tremendas o que no son de supervivencia, pues si vamos a hacer fotografía, debemos ir en serio con un trípode con un cierto peso, que permita ser lastrado, incluso estos trípodes hace falta lastrarlos, porque cuando le pones un teleobjetivo en un día de viento, ese teleobjetivo hace mucha vela a 1,5 metros del suelo, y aún así necesitaremos muchas veces lastrarlo. Yo os recomiendo que probéis la fotografía de costa para que veáis hasta dónde os va a dejar el trípode tirados. Cogéis un día ya en mayo o junio que ya hace más calorcito, os vais a la playa, un día que no haya mucho oleaje, os metéis con el agua en la cintura y tratáis de hacer una foto desde el mar hacia tierra. Y veréis que el trípode se hunde en la arena y debe hundirse porque si no la foto saldría movida. Y notaréis que lo estaréis clavando pues como 1/2 metro en la arena. Si el trípode no es bueno se va a partir las patas. Pensadlo bien antes de lo que hacéis. Pero más vale que os pase ahí. Que no que os pase en una localización, que hagáis un viaje a, ¿qué voy a decir yo? A Bolivia y llegáis allí, el primer día os metéis en el agua y partís las patas del trípode. Pues hay un tipo de fotografía que yo creo que marca el límite de hasta dónde llegar con un trípode, que es este tipo de fotografía, que es clavando las patas en la arena, trabajando entre las piedras de un río, que a veces te apoyas un poco en el trípode y partes la pata. Ahí es donde está la diferencia. Y un trípode bueno no significa un trípode caro. Aquí veis, estoy haciendo una foto sin trípode. Estoy, pues. Hay mucha distancia desde mi primer plano hasta donde estoy yo,
hay bastante intensidad lumínica, eso hace que esté utilizando pues una velocidad de obturación razonablemente alta, un 250 avo, un 500 avo de segundo. En ese caso, el trípode te puede lastrar. En este caso no, porque es un paisaje. Pero si estuviéramos siguiendo una acción, si estuviéramos buscando personas, si estuviéramos haciendo retratos, si estuviéramos haciendo reportaje, hay muchas veces que el fotógrafo le pasa al revés, que el trípode le lastra, hace que pierda fotos. Tan importante es saber cuándo debo usar el trípode como cuándo debo dejarlo aparte. Es decir, si veo que el trípode me está lastrando, es mejor perderlo de vista y seguir a mano.